Ya voy, madre. Lo siento, madre. Ojo en la oreja. Tú eres tonto y te has creído que yo también lo soy. Solo quería leerlas. Por eso he cogido alguna. Te has atrevido a entrar en mi cuarto y abrir mis cajones. Lo siento, madre. Solo quería saber más de mi padre. ¡Mentira! Has estado copiando las cartas para mandárselas a una mujerzuela. ¿Cómo te has atrevido a hacerme algo así? Perdón, por favor. Ha sido un error. ¿Un error? Siempre te he advertido sobre las mujeres. Son el mal, el demonio en la tierra. Y tú has caído en la tentación, como todos. No es verdad. Yo solo la he visto una vez. ¿Entonces has estado con ella? Bien. Quiero conocerla. Si hay una mujer, quiero saber cómo es. ¿Por qué quieres conocerla? Debo hablar con ella a solas. Soy tu madre y creo que tengo derecho a conocer bien a la mujer que se va a llevar a mi niño. Llámala. No sé su teléfono. ¡Basta de mentiras! Llámala inmediatamente y cítala aquí mañana.
termina el espectáculo. Él no vendrá. Perdone, esperaba... Ya sé lo que esperaba. Todas sois iguales. Provocáis a los hombres como vuestro cuerpo. Se equivoca, yo solo quiero conocer a su hijo, ser su amiga. ¿Su amiga? Conozco a las mujeres como tú. Nadie podrá llevarse a mi hijo de mi lado. Pero si yo no quiero apartarle de usted. Él es tan sensible. Es un poeta y escribe con tanto sentimiento. ¿Escribe? La tontería es contagiosa. Fue engendrado en mala hora, pero es mío. Siempre lo será. Es mi penitencia. No podrá evitar que nos veamos. Y si no es hoy, será mañana. Pero Amadeo y yo volveremos a estar juntos. Puedo evitarlo. Thank you.